Pues buenas tardes y sean todos bienvenidos a este marco incomparable que es el Museo Wurth de La Rioja, que desde el pasado lunes está acogiendo el ciclo de conferencias que viene acompañando al certamen internacional Arte en la Tierra. Desde el pasado lunes, como decía, estamos llevando a cabo estas conferencias. Este año además Arte en la Tierra ha querido dar un pequeño salto hacia las nuevas tecnologías y para ello hemos realizado una web donde se están emitiendo en directo también estas charlas y donde, bueno, a posteriori podrán consultar tanto las charlas de estos días como las que vengan a continuación. Además, contamos con una página en Facebook donde podéis haceros seguidores y decir me gusta Arte en la Tierra. Y, por supuesto, contamos con un hashtag en Twitter que es Arte2.0, donde, bueno, pues ahí podéis vosotros, los que seáis tuiteros, hacer vuestras aportaciones y ahí se generará debate también, ¿no?, en torno a este proyecto. En el día de hoy nos acompaña Carlos de Gredos, bienvenido. Nacido en Hoyo Casero, en Ávila, donde habitualmente además desempeña su trabajo, él realizó estudios de arquitectura en Madrid y posteriormente se licenció en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Él tiene además una sólida y extensa carrera en el mundo del arte, una actividad frenética con exposiciones individuales, también colectivas, y además colecciona diferentes becas y premios. Carlos de Gredos está preparando en Santa Lucía una obra que tiene que ver con la luz. Se llama 24 horas de luz, en el que además de él están colaborando pues gente del pueblo, gente mayor y gente joven. La gente mayor está construyendo adobe y está enseñando a los jóvenes pues cómo ese material ancestral y que ha sido fundamental para la construcción en nuestro país, pero bueno, se está produciendo ahí también cierta parte de formación. De todas formas, no lo va a explicar él a continuación. A mí me gustaría deciros que después de la exposición de Carlos de Gredos tendremos también un turno de preguntas, de cuestiones, se genera aquí un cierto debate, un debate que además también se puede trasladar a esa página web de la que os hablaba al principio, porque también la gente desde internet o desde su teléfono móvil puede realizar preguntas y luego posteriormente Carlos las contestará. A mí no me queda otra cosa que dar la bienvenida a Carlos de Gredos y el micrófono es tuyo, ¿vale? Pues nada, buenas tardes a todos los que estáis aquí en la sala y a los que nos están viendo por internet. Ya ha dicho Gustavo unas cuantas palabras acerca de lo que se puede ver en Santa Lucía. Yo no voy a extender mucho más. Aparte de la obra que él os ha comentado, hay otra que se titula Paseo de Peatones, que está hecho con pacas y cortando una calle del pueblo, en la cual puede pasar nada más que los peatones, como su propio nombre indica, y no los vehículos ni otra clase de maquinaria. Y luego la de 24 horas de luz está concebida para instalarla en un pajar o en un cobertizo del pueblo, que no tiene puerta, es decir, está orientado al sur y toda la entrada es diáfana. Y está realizada con una esfera de escayola de 64 centímetros y los adobes que se están haciendo ahora mismo en el pueblo. Y sin más preámbulos, vamos a empezar con las obras que os he preparado. En primer lugar, vamos a ver una serie de vídeos.
Bien, pues os diré que aquí tenemos a una amiga que está de estudios en Santa Lucía, que es americana, y cuando lleguemos a Santa Lucía le diré que mater es latín y que significa madre, que es el título de la obra. Entonces es un juego, en este caso con el movimiento, las mismas palabras, y bueno, pues un juego de palabras con dos lenguas. Al siguiente. Y tenemos esta, ¿no? Sí, silencio. En silencio. Quédate aquí. O ahí te va, si vienes. Para acá no salimos nosotros, ¿no? Pues está. Bueno. Ves al vídeo y nosotros no salimos. Aquí el pequeño comentario que os puedo hacer es, por un lado está el título, que se titula Silencio. Y el resultado de nuestro sino, de nuestro destino, para mí por lo menos es el silencio. Y luego también la separación del sino del destino, con la afirmación y con la negación, sí y no. Thank you.
Ah, vale, perdona. Bien, deciros que el último vídeo, pues como habéis podido comprobar, es otro juego de palabras, en este caso con el inglés. El título es La pista, por todas partes. Es decir, lover es L espacio over. Amante. Si a la palabra amante ponemos una A y una L antes de la palabra, tenemos all, y all over en inglés es por todas partes, es decir, por todas partes, amantes y cosas que enamorarnos, y de qué enamorarnos y enamorar. Y luego del anterior, os podría decir que dos palabras, o tres o cuatro, cinco o seis habéis leído. Entonces, para hacerlo un poco interactivo, voy a preguntar al público. A ver, en la parte superior, ¿qué habéis leído? Amor, Roma y amor. Y amor y odio. Roma. Amor. Mora. Muy bien. Y ahora, en la parte inferior, ¿qué habéis leído? Solo odio. ¿Alguno ha leído otra palabra? Muy bien, muy bien. Ya tenemos dos. Oído. Entonces, todo depende del color de las gafas con la que miremos. Uno vamos a leer una palabra y otro vamos a leer otra. Pero podríamos leer oído al amor. Abajo oído y arriba amor. Oído al amor. En fin, seguimos con las palabras y todos los significados que están encerrados en una única palabra. Y luego no sé si os habéis fijado en un detalle que a lo mejor es difícil para el que lo ve la primera vez, pero en mi caso que lo he tenido que ver bastantes veces. Es una casualidad que, como no creo en las casualidades, pues me lleno de satisfacción. Y es que el vídeo empieza exactamente igual que termina. Es decir, las letras acaban en la misma posición. Y aquí no hay ni trampa ni cartón. Es decir, aquí no hay ni Photoshop ni montaje. Fue la pura casualidad. Y luego otro detalle es la luz, que puede ser cegadora. Y la palabra odio o la palabra oído la está destruyendo constantemente porque es difícil leerla, porque el fogonazo de luz la está destruyendo. La intención, pueril o primera mía, ¿cuál era? Que a base del roce, del roce, del roce, una hora y otra hora y otra hora, el odio desapareciese. Pero no hace falta estar mucho tiempo. La propia luz destruye el odio.
Y ahora ya vamos a empezar con una serie de imágenes, y en este caso, pues con uno de iba a decir mi proyecto actual o de mis proyectos. En este caso no es mi proyecto, porque aunque os voy a mostrar imágenes de las obras que son de mi autoría, entre otras cosas porque alguien tiene que empezar un proyecto de estas características, que es de arte y naturaleza, pues todos los comienzos son difíciles. Y bueno, pues me ha tocado a mí, por interés propio, empezar con las obras, pero yo tengo la satisfacción de que no soy el único artista que está representado en este centro. De hecho, se acaba de terminar una que se la debo a Arte en la Tierra, y es concretamente una obra de Manu Pérez de Arrilucea, que el año pasado estuvo en Arte en la Tierra. Con lo cual, de alguna manera, Arte en la Tierra y el Centro de Arte y Naturaleza Cerro Gallinero, que es como se llama, están hermanados. Y espero que sigan hermanados por mucho tiempo y que haya trasvase de artistas. De una tierra con, en este caso, ahora lo vais a ver, con mucho granito, mucha roca, a otra con mucha tierra. Esta imagen es de una de las vistas desde el cerro, y lo que veis al fondo es la Sierra de Gredos, que de ahí viene mi nombre artístico. La Sierra de Gredos, y Gredos es porque nací en la sierra. Aunque técnicamente en mi pueblo, a Gredos pertenece muy poca extensión. Pero yo lo que digo es que, aparte que uno es donde vive y donde pisa, en este caso es donde miro. Entonces, al salir de mi casa lo que veo es Gredos. El emplazamiento del centro está en un cerro, y una parte muy significativa es una cantera de extracción de granito en superficie, que se ha utilizado para chapar fachadas. Es decir, son lajas de granito, en unos casos con musgo y en otros sin musgo. Y esta es la obra por la que empezó el proyecto. Mi idea simplemente era hacer una obra en el campo, concretamente esta, porque tiene unas características muy singulares. En el paisaje granítico se llama una piedra caballera a una que está encima de otra y separada por el efecto de la erosión. El título ya es más enjundioso. Parajes nuncios de infinito. Es decir, para mí es un paraje que anuncia el infinito. Y el nombre vulgar, o de andar por casa, pues es la nube, que también tiene su porqué. ¿Por qué la nube? Porque mi idea es que la gente se suba. De hecho, tiene pocas, las dimensiones son pequeñas y tiene un pequeño peldaño para que el acceso sea sencillo y cualquier persona se puede subir. Haces una fotografía, enseñársela a los amigos y decir que se ha subido a una nube. Y luego, como veis, en otro orden de cosas, el color de alguna manera se puede enmascarar con las nubes del fondo o formar parte del cielo. Es decir, una nube que pesa toneladas, pues se hace, por el efecto de la magia del color, totalmente ligera. Aquí en esta imagen sí que se aprecia el total enmascaramiento, que era lo que pretendía, es decir, que al mirarla fuese una nube más. Lo que pasa es que esta situación se da en contadas ocasiones. Este proyecto que se titula Desde mi Atalaya, de momento está en fase de proyecto, y lo que estáis viendo aquí es una maqueta, no es la obra definitiva.
El problema cuando tienes que trabajar sin presupuesto es que, pues, si la obra requiere poco presupuesto, se puede hacer, y si no, pues hay que esperar a una subvención. Y en este caso, pues, dadas las condiciones actuales, es complicado. Pero bueno, alguna vez llegará. Seguimos llamando a las puertas y antes o después, pues, se hará. Y las dimensiones que os puedo decir es que el cono tiene 3 metros de altura y el diámetro del cono invertido unos 9 metros. Y la idea es que esté debajo del nivel de la tierra y no como está aquí, de piedra, los alrededores, sino inmersa en un espacio de piornos, que es la vegetación que habéis visto en la anterior. Es decir, que sea una sorpresa para el visitante, que hasta que no llegue hasta unos metros no la vea. Ahí la maqueta con la cumbre del cerro al fondo. El proyecto del cerro tiene que unos 10 años de antigüedad. Bueno, más que del cerro, de la obra de Parajes Nuncios de Infinito. Y no se han dado las condiciones necesarias hasta hace un par de años. De hecho, el cerro oficialmente se inauguró el año pasado, el 14 de agosto, y empezamos a trabajar un par de años antes. Esta es otra obra que se titula Collar de Agua. En el paisaje granítico, para los que no le conozcáis, las ollas estas se forman por la acción del agua y el hielo. Es decir, el hielo rompe la roca. Y la elección de este lugar, pues, teniendo ya la idea previamente, era el ideal porque ya estaban prácticamente las ollas hechas. De hecho, hay dos que no hay que hacerlas. Y el resto están intuidas. Lo blanco es porque después de trabajar una, pues se llenó de polvo. Esa es otra obra que está en fase de proyecto. El título es Fuego Alquímico. ¿Y por qué Fuego Alquímico? Porque el triángulo, por un lado, es el símbolo de la montaña, de una cumbre, como lo podéis apreciar en los mapas, pero también en alquimia es el símbolo del fuego. Y esta es la ladera norte del cerro, y lo que veis son la vegetación, es piorno, que es de la familia de una planta que sí que está aquí en La Rioja, que es la retama. La idea es quitar los piornos del triángulo, dejarlos allí mismo para que se pudran y tengamos se tenga un color parduzco, y con el verde, por el contraste, la obra se aprecie desde donde está tomada la fotografía. Y luego en verano, o sea, perdón, en primavera, tendría su máximo esplendor con la floración amarilla de los piornos. Esta obra, si vais ahora al cerro, desgraciadamente, bueno, no sé si desgraciadamente o no, habría que hablar largo y tendido, no la vais a ver. Ha sido una obra que ha tenido un largo recorrido y me toca por escribir la historia de esta obra. Esta obra ha dormido en un palacio, en el Palacio del Infante Don Luis, en Arenas de San Pedro, donde Goya pintó a la familia. Ha dormido en la carretera, porque la cogí de un accidente con resultado de calcinación. No hubo heridos, pero el coche quedó calcinado. El caso es que empezaron a quitarle las llantas de aleación de aluminio, que por lo visto son caras. Después, no se sabe quién, altas horas de la noche, con un tractor supuestamente la inclinó a 40 grados, con lo cual, la verdad, me llenó de satisfacción por la precisión del ángulo. El número 40 es un número muy significativo. Los cuatro elementos, las cuatro puntos cardinales, etcétera.
Y luego lo que es la obra en sí, pues veis que pone fuego. Sigue siendo otro juego de palabra. Fu entre más pequeña y ego más grande. Simplificando en exceso, podemos decir que aquel que juega con fuego, que aquel que su ego es excesivo, pues se puede acabar quemando. Y al final, que nos lo he contado, no está porque los chatarreros, estamos en una época de depresión, de grandísima depresión, los de chatarreros fueron un día y con la cizalla se lo llevaron. Otro de los intereses es la performance o acciones, que pueden ser en la naturaleza o en este caso en una ciudad. Las paredes que veis es la cara norte de la Catedral de Ávila, que es en el lugar donde trabajo. Y las dos actrices, muy buenas por cierto, son dos amables y queridas compañeras de trabajo. Y tal cual, buenas actrices, pues no les importó hacerlo y la gente, los turistas que veis paseando. El título veis que es muy significativo, voz a distancia. Voz a distancia es la definición técnica de teléfono. Esta es otra obra de esta primavera y el título es Pétalos de recibimiento. Es un deseo para todos los que entren por esta puerta de la muralla de Ávila, y lo que está derramando mi querido amigo Antonio son pétalos de, en este caso, de un árbol que estaba a la vuelta de la esquina, que son unos prunos. Y aquí se ve toda la secuencia. Es decir, un buen deseo para aquel que acceda a una ciudad o a una casa. También se podría haber hecho a las puertas de cualquier casa. Y seguimos con el juego de las palabras. No hay mendigo, aunque también os diré que si vais por Ávila, el mendigo está a la vuelta de la esquina. Pero bueno, es un juego de palabras. De hecho, en otra imagen sí que se le veía al fondo, pero preferí esta que es más sintética y bueno, pues incide de alguna manera en la definición de voluntad o qué acaba voluntad, pues en un tal. Es decir, aquel que tiene voluntad es aquel que no que unta, no tiene por qué ser dinero, pero sí puede ser otra clase de intereses o carencias. Como podéis imaginaros, no lo tenéis por qué imaginar, es mi primera comunión. Y os pongo esta imagen porque es otro de mis intereses, que es trabajar con fotografías o bien propias o bien ajenas y seguir interpretándolas en este caso sería más que interpretándolas, reinterpretándolas. Y como seguimos con la naturaleza, pues lo que hay es... no me he aprendido el nombre científico, aunque me lo han dicho estos días de la hoja, es una hoja de hiedra que es caduca. Y la encontré en el patio de casa con esa estructura tan maravillosa como si fuese coralina. Este invierno y esta primavera han sido especiales, tanto por el frío intenso como por el esplendor del agua, la lluvia y cómo está la primavera de abundante y en toda su hermosura. Aquí tenemos una imagen de invierno y es un alfaguara, es decir, un manantial
que iba manando poco a poco y al mismo tiempo que manaba, se iba hablando. Mi padre, que estará viendo, sabrá por qué algunas veces llego a comer a las 5 de la tarde, aunque ya se lo imagina. Y esta fotografía se ha quedado descolgada de las anteriores del Cerro Gallinero y es la última que se ha realizado. Como veis, es una grieta gigantesca, mide como unos 7 metros de altura y en la cumbre un par de metros. Y lo que se ve al fondo, a la izquierda, es el macizo central de la Sierra de Gredos. No sé si os he quitado demasiado deprisa las imágenes para que las pudieseis leer. ¿Habéis leído algo en concreto? Con fin, muy bien, con fin. Y luego, no sé si ya si se ha visto, aquí sí que se aprecia, detrás de la F está la A y debajo de la N está la Z. El arte no deja de ser una manera de sentir del que lo hace y también, por supuesto, del que lo ve. Y en este caso, pues, para mí todo está hecho con un fin, desde el principio hasta el final. Otra cosa es que los demás opinen lo mismo, pero bueno, una cuestión personal. Estamos acabando ya. Esta es una obra que se va a exponer este verano en el Palacio de Arenas y el título es Historia o Memoria Compartida. Y lo que veis ahí son cartas de oficiales de ayuntamientos de toda España. Y luego los aros son de mimbre recogidas en el pueblo. Otra fotografía de primavera. De primavera no, de esta primavera. El amarillo en movimiento, que para mí como color es muy, muy simbólico. De hecho es el color de uno de los colores de la bandera del Vaticano y del emperador del Japón, y concretamente pues un amarillo real en un día, como podéis apreciar, ventoso. Y luego la planta es, si no recuerdo mal, me parece que es retama. Y el título es El color de la historia, también es una obra reciente. Y también se va a exponer este verano en Arenas. Y está hecha con troncos de pita, que imagino que sabéis lo que es la pita, ¿no? Bueno, la pita sí se sí sabe porque es el de lo que se hace la cuerda de pita. Y nada más que echa una vez en la vida la vara, al final de la vara están los hijos, caen al suelo, y aunque sea en suelo arenoso, prenden. Y lo de abajo, pues veis que son periódicos con unos cuantos años de antigüedad. Y para terminar, terminamos, valga la redundancia, con dos corazones. Es decir,
mi idea, mi pensamiento, es que no tenemos un corazón solo. De hecho, hay algunas personas que los médicos tienen que tener mucho cuidado donde le hacen el... cuando entra en fase, en shock, donde le hacen la presión, porque a lo mejor su corazón está en el lado contrario del común de los mortales. Y en este caso lo que veis pues es una patata, muy, muy crecida ya, con muchas raíces, y la otra iniciando el proceso. Es decir, también veis ahí el factor tiempo y luego el cuerpo de un adolescente. Y eso es todo, amigos. Si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, pues ahora a continuación el turno de preguntas para todos los que estén interesados. Elevo la voz. Ah, bueno. Solo quiero que, a ver si nos puedes explicar un poquito mejor lo del proyecto de Cerro Gallinero. No, o sea, el proyecto del Cerro Gallinero es un proyecto que está, lógicamente, avalado por el ayuntamiento, porque los terrenos son de propiedad municipal, son 31 hectáreas. Y luego se ha hecho alguna obra en fincas colindantes. Y está abierto a todo artista que quiera presentar un proyecto. Unas veces sean por invitación, pero desde luego la idea es que está abierto a cualquier artista. Presenta el proyecto y si se lo acepta y se ve que es viable, pues se trabajará para que se lleve a cabo. Mi recomendación es que antes de enviar cualquier proyecto se viaje y se visite el lugar. ¿Por qué digo esto? Pues porque con una mínima empatía del lugar, el lugar te va a decir lo que tienes que hacer. No siempre sucede así, pero en la mayoría de los casos sí. Que es lo mismo que sucede en Arte y la Tierra. Es decir, en mi caso, pues vinimos en otoño, si no recuerdo mal, a conocer Santa Lucía. Y de la visita salieron las dos obras. Luego, pues está la fase de ejecución, que hay alguna pequeña variación, los imprevistos que también suceden, pero la idea inicial y que quien dijo que lo que había que hacer fue el lugar. Eso no me cabe la menor duda. Gracias. Perdona, Carlos, vamos a ver, porque creo que por internet también han entrado, entonces así las podemos leer todos. Aquí algunas. Bien. Las voy leyendo si quieres desde ahí. Demetrio Navaridas, me parece que no lo conozco personalmente, pero sé que ha participado en Arte en la Tierra. Me gustaría ver esto bien sobre la cogida con la final de tu obra. Bueno, pues la acogida por parte de los organizadores, ella lo sabe, que estupenda. Y por parte de los colaboradores, pues el pueblo, puedo decir que he tenido colaboradores y concretamente en una obra que ya está terminada y que puedes ir a ver, un vecino de Santa Lucía, Mariano Basanta, me hizo una sugerencia y fue el que la terminó. Y sin mayor problema es de autoría, así que la terminación final se la debemos a un vecino de Santa Lucía. Roberto Centeno. Buena pregunta. ¿Cómo conociste ese Arte en la Tierra? Pues el boca a boca funciona. Lo conocí porque una colega que había participado el año anterior y había coincidido con ella en el Sáhara, estuvo aquí. Ya tenía la información. ¿Y qué te motivó a presentar tu candidatura? Bueno, en España no existen tantas oportunidades de trabajar y que te ayuden y que tengan organizaciones que tengan recursos y que trabajen en este campo. Y yo creo que al que nos interesa arte y naturaleza, pues
no tenemos más remedio que presentarnos, porque es una manera de conocer, de relacionarte, de seguir trabajando, investigando. Juan Pedro, ¿cuál es el proyecto que más te ha marcado en ti? Me imagino que se refiere a los que he presentado. Pues es una pregunta un poco complicada. Es como que diga que cuál de mis hijos es el preferido. Más que marcado, no sabría decir. Yo elegiría la obra inicial Cerro Gallinero, porque creo que es una obra de futuro y la respuesta está en el título, y un título muy complejo que no es para desmenuzarlo en este momento. Y yo creo que esa obra, no la obra en sí, no la obra, por supuesto, sino el concepto y lo que hay detrás de esa obra, el tiempo nos lo dirá. Desde La Plata, Argentina. Bueno, pues desde Argentina nos dicen que cómo valoro la experiencia de que este año haya coincidido en Arte en la Tierra, que seamos cada uno de una nacionalidad y de un país. Pues, ¿qué le voy a contestar? Pues totalmente enriquecedor. Es decir, además unos proyectos maravillosos y digo lo mismo que he dicho antes, como la casualidad no creo, Peter Skine está con nosotros. Y le ha traído la casualidad, pero por unos caminos totalmente inesperados, pero el hecho es que está aquí. Y luego que vengan dos artistas desde Argentina para trabajar en Arte en la Tierra, yo creo que es un lujo que las autoridades de Logroño, de La Rioja, yo me imagino que lo valorarán, y ya me gustaría que lo valorasen otras comunidades y el Estado en sí, ¿por qué no decirlo? El Ministerio de Cultura, es decir, que yo sepa, Arte en la Tierra no tiene ninguna subvención del Ministerio de Cultura. Y desde aquí les invito a que bien que se pida para año que viene, o que bien sin pedirla aporten algo, aunque sea para folletos. Sí. Diego Bezares. ¿Que de qué manera influye la arquitectura? Bueno, lo de empezar la arquitectura es muy sencillo en mi caso. Mis padres no me pusieron, como otros padres ponen cortapisas a la hora de elegir la carrera, y no me dijeron que Bellas Artes me iba a morir de hambre. Nunca lo hicieron. Simplemente yo me condicioné a mí mismo y, de hecho, no empecé arquitectura, empecé aparejadores. Y de aparejadores me pasé a arquitectura, y cuando vi que realmente lo que sentía era lo que sentía, me fui a hacer la mili y a la vuelta hice la carrera de Bellas Artes. Pero lo que no cabe duda es que todo el bagaje de estudio de arquitectura, no digo que haya sido fundamental, pero sí que ha tenido una repercusión a lo largo de mi carrera, a la hora de plantear un proyecto, a la hora de leer un plano, a la hora de conocer unos rudimentos que los aprovecha para Bellas Artes. Administrador general. No, este es el mensaje del administrador, no es pregunta. Ah. Entonces, por ahí tenemos otra pregunta aquí en la sala. Para los que nos acompañan en internet. Gracias. Que en primer lugar felicitarte porque la gente que no pintamos nada ni esculpimos. Eso es mentira, ¿eh? Eso luego hablamos. Eso es mentira. Bueno, pues metafóricamente. Metafóricamente no. Realmente eso es mentira. Realmente, bueno, pues desde he venido con estas amigas, soy una enamorada de este tipo de arte, pero sí que he apreciado muchísimo. He tomado notas y me he dado cuenta un poco de la simbología, toda la importancia que tiene, ¿no?
Y si tú no explicas, las obras quedan totalmente con ese fenómeno de admiración, es decir, bueno, ¿qué es lo que nos ha querido decir? Yo cuando he visto el collar de agua, que me ha fascinado hasta el título, ¿no? El collar de agua es muy sencillo, sí, es, sí. Es un collar de agua, no tiene otro título. No, efectivamente, bueno, pero huellas o algo, ¿entiendes? Los títulos sí. Nos definen bastante, pero he citado un poco el collar porque es algo que centra, que te acorrala, que te cierra, ¿no? Y como he visto que trabajas mucho con los símbolos, pues casi desde el principio al final, cuando he visto eso de la memoria y ves, le estaba diciendo a mis amigas, digo, mira, este título me suena a encadenados, ¿no? Y lo has titulado Memoria Compartida, ¿no? Con esos círculos que vuelven de nuevo a cerrar. El círculo, sabes que tiene muchísimas simbologías, el propio reloj redondo, ¿no? Y entonces yo te quería preguntar que las únicas... los únicos aspectos donde están las personas es en ese performance en la catedral y en tu primera comunión. Y cuando haces alusión al silencio, sin embargo, necesitas la palabra. Y ahora me dices, ¿qué me quieres preguntar? Pues te quiero preguntar que me expliques un poco toda tu trayectoria. Ya, porque te los voy a símbolos... Pero te voy a contratar de crítica de arte para que escribas mis catálogos, porque lo has explicado, pues bueno, lo has explicado muy bien. Como los catalanes pagando, ¿eh? Y luego lo de la palabra es una pregunta muy, muy oportuna y que te agradezco. Es decir, si yo tuviese que elegir de mi manera de expresión, os puedo decir que también escribo poesía y ahora está en fase, en imprenta, un diccionario poético. ¿Qué elegiría de todo? Pues elegiría, en primer lugar, no elegiría ni la escultura, ni la performance, ni la pintura. Elegiría la palabra. La palabra radica todo. Y si a la palabra le sumamos el número, y al número le sumamos la música, y si de esas tres, actividades, esas tres maneras, o ciencias, o como lo queramos llamar, pues podemos comprender el mundo. La música es complicada. El número es, iba a decir que es diabólico. No, no es diabólico. Pero según dice un amigo, a los números se les puede retorcer. Pero a quien no se puede retorcer es a las palabras. Las palabras hablan. Es decir, dentro de una palabra se encierra su propia definición. Hay una suma de palabras, como bien ha dicho Felo, es decir, dentro del amor está Roma, está aroma, es decir, y todas ellas sumadas dan la definición de la palabra. Es decir, de hecho, nuestro libro sagrado más cercano, que es la Biblia, empieza por el verbo. Es decir, en la palabra está todo. De hecho, somos hombres porque hablamos. Si no hablásemos, no seríamos hombres y no seríamos más que hombres. ¿Y mujeres? Bueno, perdona, yo no soy un político, no voy a decir... ¿Me entiendes, no? No hace falta que lo diga. ¿Y por qué el adolescente? Pues porque es una etapa intermedia, es decir, no es ni el niño, ni es el maduro, ni el... Es decir, es de cuando se están formando los corazones, cuando hay una época, eso todas las culturas lo saben, los ritos de iniciación, hay un momento en que se deja de ser niño y se entra en otra etapa. Y los corazones, pues a lo mejor, no lo sé. Es decir, las obras, el que las hace no las domina. Si las controla y las sabe explicar al 100%, la obra normalmente no es muy válida. Y en mi caso, pues tampoco lo pienso cuatro veces. Pero sí te respondería, en este caso, ya que me haces pensar sobre mi propia obra, que está eso, está muy bien, pues que a lo mejor en ese momento crítico de la vida es cuando tenemos la posibilidad de tener más de un corazón. Bueno, pues si no hacéis más preguntas por internet, parece que ya no hay más. Pues muchas gracias a todos por venir y espero que vayáis a Santa Lucía a ver todas las obras de los compañeros y que os gusten. Muchas gracias.
Bueno, mañana tenéis otro.